derecho de hacer política en la calle. En Granada también hubo detenidos y en muchas otras plazas del Estado hubo varios altercados y heridos. El caso más flagrante ha sido Madrid, porque los compañeros han estado retenidos más de un día durante 3 días consecutivos y aparte se les pide penas de cárcel de 4 años. Sabéis que esto ya son medidas completamente totalitarias y que tenemos que rechazar. No nos pueden quitar la libertad de estar en la calle. Tenemos que apoyar a los compañeros. Tomemos la calle. Es una maniobra lucrativa de algunos especuladores que juegan en bolsa con el dinero de los créditos de los países, que sencillamente por una decisión basada en su propio lucro individual aumentan las tasas de interés de la noche a la mañana, poniendo en riesgo las economías de los países. Y en realidad esto es nuevamente un discurso que no va al fondo de las cosas, porque se dice que la prima riesgo aumenta y sube como si fuese algo que no se pudiese controlar, como si fuese un hecho sobrenatural, cuando en realidad los estados están perfectamente capacitados para prohibir los fondos, los créditos de fraud squads, para prohibir la especulación a corto plazo, y están perfectamente capacitados para prestarse dinero, el Banco Central presta a los estados, que los estados prohíban los fondos financieros, etcétera. Yo sentí una carrera. Entonces es una cosa que yo creo que hay que romper en el debate público, porque es verdad que es un verdadero calvario por lo que están haciendo pasar al pueblo y a los trabajadores para lucrar unos pocos antiterroristas y unos pocos industriales. Y ojalá hubiese la misma policía abriendo las oficinas de Goldman Sachs y de las agencias de calificación internacional que juegan con la economía y con el futuro de los trabajadores. Ojalá fuesen a revisar en esas oficinas las cuentas y los balances y las primas y los bonos que ganan los banqueros cuando son despedidos, o los industriales que ganan cuando cierran y deslocalizan las fábricas. Barroso amenazando al pueblo griego de que mirase a ver qué iba a votar, no fuese a ser que tuviese que sufrir las consecuencias. Y lo más curioso del asunto es que el nombre de los planes de rescate, en realidad lo que están ocultando es que el dinero que pone la Unión Europea a través del fondo de rescate a Grecia no va al pueblo griego, va a los bancos franceses y alemanes que han comprado la deuda del Estado griego y que ahora ven que, como hay un riesgo de impago, entre otras cosas porque la política de austeridad está mermando las cajas públicas y porque los armadores griegos no pagan ni un duro, que tienen todas sus cuentas en el extranjero, sobre todo en Suiza, están diciendo que este fondo de rescate está en peligro, cuando en realidad el rescate lo que va es a comprarle la deuda a los bancos alemanes y franceses para que se puedan deshacer de ella. Y si ese es el chantaje que le quieren someter a los distintos países, ese será el chantaje que someterán a España si realmente la prima de riesgo sube los 500 puntos, se mantiene y hablan de un plan de rescate. Ese dinero no va para el pueblo, ese dinero va para salvar las cuentas de los bancos franceses y alemanes cara a que la posible salida del euro de Grecia. Con lo cual yo creo que hay que buscar, indagar y estudiar lo que es la realidad detrás de las palabras. Igual te hacemos el próximo.